Ya nos despedimos de Nueva York, nos despedimos de Nueva Jersey, y Argentina le ganó a Chile 1-0 en el final con el gol de Lautaro Martínez, cuando parecía que el partido terminaba siendo un empate, no sacándose ventaja los equipos. El equipo de Scaloni tuvo varias oportunidades, un tiro en el palo de Messi en el primer tiempo, alguna mala definición de Nico González, después en el segundo tiempo un travesaño de este mismo, el hombre de la Fiorentina, y la aparición reiteradamente de Messi y compañía para abrir la cancha, buscar oportunidades y convertirlo a Claudio Bravo en la figura del partido. Sin embargo, Echevarría tuvo dos tiros de media distancia, convirtiendo también en una actuación sobresaliente de Emiliano Martínez. Argentina está en cuartos de final, eso es lo importante. Jugará ante Perú el sábado en Miami, hacia donde vamos, y obviamente irá rotando el equipo Scaloni. Al menos eso confesó. La preocupación, Lionel Messi. Esa contractura, ese dolor cuando apenas empezó el partido, él explicó que era un tirón y que se sintió molesto, pero que no le impidió jugar. Él nunca quiere salir. Veremos si lo hace ante Perú, si puede descansar y esos 10 días hasta los cuartos de final le vienen bien al capitán para estar en óptimas condiciones, porque la selección lo necesita y porque sigue en este andar positivo, camino al bicampeonato aquí en Estados Unidos 2024 de esta Copa América. Y bueno, creo que hoy nosotros habíamos estudiado bastante a Chile, pero se planteó de otra manera, decidió esperarnos mucho más y bueno, se hace difícil también la cancha, los controles, tener que hacer algunos toques de más y tenemos otra idea de mover mucho más rápido la pelota, pero bueno, nada, no se pudo, pero creo que el equipo eso también lo tiene, de no dejar de intentarlo y llegó al final. Yo creo que tuvimos varias, ¿no? Ahora no las recuerdo todas, pero creo que hubo varias, igual el Dibu también tapó dos importantes. Tenemos eso, ¿no? Cuando arriesgamos y tenemos mucha gente arriba, necesitamos a un monstruo como tenemos en el arco, así que estamos muy felices. Yo amo ponerme esta camiseta, disfruto cada partido. Para mí todos los partidos son los vivo como si puede ser el último y así que si él cuenta conmigo y me necesita sabe que yo. Es un partido que nos metemos y yo no me puedo quejar porque también a veces así que todo queda ahí, después termina todo dentro de la cancha y bueno, ahora nada, a descansar en el hotel y a disfrutar un poquito y ya mañana pues queremos clasificar. Un triunfo merecido, creo que el equipo lo intentó en todo momento, más allá de las condiciones, creo que fue un triunfo merecido por todo lo que se intentó, que es una presión linda vestir esta camiseta, sabíamos que enfrentamos a un rival muy duro y bueno, ahora a disfrutar de este triunfo, dar vuelta a la página y ya pensar en Perú, que va a ser otro rival muy duro. Creo que es un paso importante el de hoy, pero bueno, sabemos que esto sigue, hay que ir partido a partido. Ahora se viene otro rival duro como es Perú y bueno, a preparar lo que viene que va a ser muy duro y a su vez muy, muy lindo. Bueno, difícil, la verdad que un partido muy trabado, que nos costaba encontrar los espacios, como decía recién por ahí. No quiero hacer hincapié en eso, no, pero la cancha por ahí tampoco ayuda mucho porque no puedes jugar de primera, no puedes jugar rápido, por ahí necesitas siempre un tiempo más, incluso dos, y se hace difícil. Encontrar los espacios entre líneas cuando mueve de un lado a otro porque todo se hace más lento, pero bueno, lo pudimos sacar y obtener la victoria y sobre todo la clasificación para estar tranquilo. Ah, era especial ganarlo por la tranquilidad que te da de que ya estás pensando en si bien en el partido que viene, pero también preparando lo que pueda llegar a ser ¿Cómo terminaste el partido, Leo? los cuartos y nada, ganarlo la verdad queda tranquilo. ¿Nos asustaste a todos un poquito cuando te agarraste el músculo ahí? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te está pasando? No, nada, se me puso duro un poquito el aductor y nada, no podía estar suelto, me molestaba un poquito, pero pude terminar el partido, así que veré estos días cómo va evolucionando todo.